se agarran. En el movimiento, primer palo, ¡gol! ¡Gol del Río Negro! Vino la pelota en el cobro. Observen, y saltó para cabecear muy bien. El jugador Palacios mete sobre el primer palo. Le pega muy bien el número 14. Salta para meter el cabezazo sobre el primer palo, como lo habíamos dicho. Se viene el dolor de cabeza. Cuito sobre el sector derecho para Jonathan Palacio. Atención, que está esperando Peralta. Palacio sigue con el balón. Palacio para el gol. Palacio para el gol. Palacio para el gol. Recogió, disparo al marco. ¡Qué golazo! ¡Pero qué golazo! ¡Gol del Deportivo Río Negro! ¡Gol de Jonathan Palacios! La elaboró toda. No, Miguel Vargas, no hay nada que hacer. El balón junto a la red. Y aquí el Hernán Ramírez Villegas. Deportivo Río Negro tiene 2, Pereira 0. Un golazo, no hay duda, como lo marca Ramiro en el relato de Jonathan Palacio. Mire la capacidad para aguantar. Tenía un compañero para ceder la pelota. Él sabía realmente cómo descifrar la jugada, cómo terminarla. Y la terminó de forma exquisita, con toque sutil. Jonathan Palacios, el centro desde la derecha, la bajó y ahí definió. Desde atrás va saliendo otra vez Guión García, la puso en movimiento, balón arriba. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Palacios para el segundo, globito, va a ser golazo. Jaime Morón, se libre el visitante. Real Cartagena tiene 1, Cúcuta Deportivo 2. La mejor norma de ventaja dentro del área no siempre la pena máxima, eso no está escrito. Hay una sujeción clarísima de Carrascal sobre el autor del gol, pero el árbitro consideró que esa pelota ya llevaba prácticamente destino de anotación. Creyó en su potencia, en su fibra rápida. Miren la sujeción. Primero el intento de zancadilla, se zafó muy bien Jonathan Palacios y pone el 1-2. Reiteramos el pase de John García. La aparición muy oportuna de Palacios, el número 11. Y Jonathan se olvidó de la sujeción que le hacía Carrascal. Jonathan, la jugada, la pelota por delante, donde viene Pérez, se cubre. Cubre Pérez, la pone otra vez a Jonathan. ¡Qué golazo! Del equipo Motilón, celébralo. El gol hizo Jonathan Palacio y en Win Sports, el canal que todos queremos, 1 Cúcuta, 0 tiene Unión Magdalena. Marín, el centro, la pelota se cierra, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! Y a los 42 en la primera mitad empieza a resolver la papeleta el Cúcuta Deportivo. Cúcuta tiene 2, Bucaramanga 0, Jonathan Palacios, la firma del gol. Llegó por el primer palo Jonathan Palacio. La referencia era de Tommy Tovar. Observemos aquí la repetición. Llegó bien, acosado por Tommy Tovar.
y se levantó bien, la clavó abajo, la pelota de un rebote. Marca por zona, la va recuperando, que viene Darski, viene para el cabezazo al marco, gol, 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 Jonathan Palacios, gol, gol del Cúcuta, 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 Deportivo Esmotilón, de Palacios, no, 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 Piedrahita, no hay nada que hacer. Diego Espinel, le pega largo Espinel, le quema las manos Rufai, el rebote Palacios está... Arriba, Palacios, golazo, gol, gol del Cúcuta Deportivo, con ustedes, Jonathan Palacios, cabezazo. Bedoya la pone como con la mano, ¿y por dónde es? Por arriba. Por arriba, el defecto marcado al Deportivo Cali desde temprano. Aquí se va, atención para el gol de Palacios, el gol de Palacios, el gol de Palacios. Adentro, gol. Y a eso entró Palacios para meterla y marca el 12-1 al minuto 70 de juego. Del lateral, una defensa que está totalmente descoordinada y que no tuvo movimientos activos a pesar de tener ellos la pelota, le da la ventaja al jugador Palacios. Mire que la recuperación... Cuando la tiene Rani, peligroso, viene el empate, Jiménez está. ¿Para qué hace control? Tiene que mandarla de una. Lo sorprendió Palacios, buena presión y tranquilo para Eduardo Jiménez. Ah, la vuelven a dar para atrás, Palomino. Y miren lo que hace Franco Armani. No, se dejó madrugar, muy bien lo que hace Jonathan Palacios.
Este es Osa. Pelota larga de Osa. Está habilitado Palacio. Por el empate, Palacio. Rufai de rebote. ¡Está! Sin embargo, se le entregan al jugador Jonathan Palacios, que también está fresquito. Palacios, López, los que entraron al marco. Balón al palo. Y López, Michael. Palacios por derecha. ¿A dónde se la entrega Jonathan Palacios? Viene la carga el equipo de Río Negro. Palacios sacó a dos. Y ojo que puede venir el contragolpe del Cúcuta. Si se animan. Pérez en la mitad, que se le entreguen a Pérez. Se le entregaron a Pérez. Pérez busca el suyo. Balón en el área. ¡Frentazo! Lo tuvo también Cúcuta y Jonathan Palacio. Arquero William Buenaños, que ahoga el grito de gol del Cúcuta Deportivo. Palacios. Va la pelota Murillo. Busca Palacios. Se va Palacios, que tiene velocidad. Tiene buen control. Por la derecha de Pachón, que está permitiendo que salga sobre esa parte Palacio. Pelota le quedó ahora a Jonathan Palacios, que con su cuerpo protege el balón. Hacer esto, Jonathan Palacios, hay un... La toma ahí, Dairín González le va pegando el balón al medio. Jonathan y la pelota que se va a la línea final. La pelota venido a Alex Escobar. Y a contragolpear se le viene Río Negro. Pelota de Jonathan, dejó en el camino a Sandoval. Jonathan, el jugador Cataño. Mire que pase para Yami Jackson. Déjela pasar Jonathan, tóquese a Yami Jackson. Pégale Jonathan y el balón que va a las manos del arquero Gutiérrez. Se le está enviando para que se la pongan en la mitad. Le pega Jonathan Palacio, cabezazo de Londoño, golazo. Jonathan Palacios, el balón que lo va encajonando el arquero. Vamos a que traiga datos. Va trayendo esa pelota Yami Jackson Palacio sobre la última línea. Puede meter el servicio. Yami Jackson la levanta. Viene el frentazo. La mano del arquero Jonathan Palacios, que metió el testazo. Aquí se viene el jugador Yami Jackson Palacio por el medio. De nuevo Jonathan Palacio. Centro. Peina en el balón. Está en el área. Palacio. Escapando el 7. Sigue Jonathan. Tiene que superar la marca de un rival. Jonathan, que decide jugar hacia el centro. Mauricio Marín, que ha desaparecido un poco en el segundo tiempo. Daniel Cataño en la cabeza, habilita en la derecha Wilman. Aguirre que se mueve, una finta para tocar atrás ahora con Oliver. Fula, ay, Fula que la regaló, se la regaló Palacios, qué caño que le hizo. Bien, genial. Chalo, porque atacan con Jonathan. Jonathan Palacios, pelota levantada, Peralta. Hernández, contraataque. Sin embargo, salen para jugar la pelota los hombres del equipo del Río Negro, poniendo Jonathan por la derecha, Palacios primero. Adorcueto, el balón que vuelve a quedar por la izquierda.
va a empezar a cantar sobre esa parte. Pelota por la izquierda. Atacando otra vez el Río Negro. Jonathan Palacios pasa la pelota por la mitad de la cancha. De la sustitución. De momento el que se va saliendo por el sector izquierdo, comandó dominado, es Jonathan Palacios. Se tiene fe, se tiene confianza. Esta vez si la va a compartir, esta vez si la va a compartir. Palacio. Pero ahora pueden ir el empate en Palacios. Palacios prepara el gatillo al marco. Levanta el rostro, mira con quién jugar. Por la mitad tiene Ulloque, Ulloque, Ulloque. Linda jugada el globito, si se gira. Se va la arriba para Jonathan Palacios. Peligroso. Palacios lo bajaron a Jonathan. Penal, marca Lisandro. Busca la pelota al Cúcuta Deportivo. Jonathan Palacios. Por el cuerpo Arévalo. Insiste Palacio, falta, la fabricó Jonathan. Jonathan Palacios. Y se va Jonathan Palacios escapando por el control izquierdo, va a cambiar de frente. La trae Jonathan Palacios, que se viene centro para la saga. Ese es Jonathan Palacios, engancha por el medio, la individual. Palacios, centro para que venga la saga de pierna izquierda, no pudo. Nuevamente con Palacios, va a cruzar la mitad del terreno. Encara la presión de Barreiro, el centro que viene para que venga Edwards. Espinel ahora con Jonathan Palacios, que viene para pegarle de pierna derecha. Palacios se perfila. Palacios, la bola queda de un hombre del equipo Quindiano, ha quedado el rebote. Apertura por abajo, la tiene Palacios, sin cara, va a ser peligroso, la tiene Palacios, amaga Palacios, tira centro, Palacios. Jonathan que viene, con uno menos está todavía en indicado, pelota en apertura. Apertura para Palacios, cuidado, viene su centro en el mar. Palacio para la saga, cabezazo que viene cerca del poste. Ese es Jonathan Palacios. Para Espinel, pierna zurda para Palacios, de cabeza, atento el arquero Armani. Ahora vemos la reiteración del centro a Palacios. A la carga Jonathan Palacios, de primero lo va tocando en pared, ahora para Caicedo, Caicedo para Palacios, Palacios para Caicedo, y ahí tuya, tuya y mía, ahí está Jonathan.
cae por derecha. Palacios de espalda. Qué lindo taco de Jiménez para Murillo. Puede ser gol. Centro que se cierra. Jonathan de cabeza. Jonathan Palacios por el descuento. Palacios, rebote del arquero Botellita de Jerez. Viene a buscarla Jonathan Palacios. La apertura es para Espinel. El largo pelotazo buscando a Jonathan Palacios. La buscaba Mesa. Presiona Jonathan, gana Jonathan. Centro de Jonathan para Jiménez. La aguanta con el pecho. ¡Está! ¡Atajadón de Rufai! ¡Atajadón! Juego ahora para Marini, este con Palacios. Jonathan. Palacios que la abre bien ahora para José David. Palacios, Jiménez, Edward, la zaga espera, toque atrás, viene la pelota, queda en el área. Ya marcado la diagonal donde la toca sobre Jonathan. Palacios que se viene, maneja el espérico, alcanza a puntear el balón para que venga el remate de Espinel, la bola suelta. Asistencia para Jonathan Palacios. Este me encanta cuando tira la pelota al borde del área. Pone el empate. Jonathan, arriba, Espinel. Va para Jonathan Palacios. Palacios quería correr de primera, pero controla. Palacios, Palacios, Palacios. Centro, Viera. Que va Palacios, va Jonathan. Palacios, Palacios para definir. Pase a la mitad, Domínguez. La bola la va recuperando el equipo del Cúcuta, se le viene de contragolpe. La bola bastante larga le va quedando. Si ve cómo le pica porque la cancha no está muy bien. Ahí le va otra vez originando el juego ofensivo de Cúcuta Deportivo desde la zona inferior para que aparezca Jonathan Palacio. David Alejandro, centro de Gómez. Tal área va Cangá, también Palacios, cabezazo Cangá, no. Y para ver si le pega, decide por el servicio. Centro para Pacheco, que cabecea. Jonathan que se viene sobre la última línea, cansa cachetear al arquero. Dos pases que le tiran a Palacios en el área, vaca para el primero. Palacios al centro que le pega y que grande. Parece armar ahora un 4-2-3-1 para aproximar a un hombre, a este Palacios. Cruzando la frontera viene el motilón, bola de Montaño. Allí va Jonathan, Palacios le puede pegar de afuera, Palacios. El arquero que logra sujetar ese balón y ataca, ataca Palacios, había ganado. Jonathan le pega al arco, Jonathan le pega al arco, oh, bien, atento. Así de ese sector, con mucha facilidad también llegó Jonathan Palacios. Tendido una llama, es un espectáculo. La verdad muy bello, ¿eh? Buen balón que le ponen a Estefana para el empate.